Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video aquí en el canal de Cactus Marino. Aquí se ven temas relacionados con la biología, así como de sus ramas y sus ciencias auxiliares. El tema que les impartiré hoy es cómo redactar un artículo científico. Mi nombre es Jair de la Torre y sin nada más que decir, comencemos. Comenzaremos hablando de la primera parte que conforma un artículo científico, y este es el título. No debe contener más de 15 palabras y debe expresar por completo el tema del que se trata en el artículo, de una manera concisa, es decir, breve, precisa y clara. Esto se logra mediante el empleo de un adecuado acomodo de palabras clave. Normalmente se menciona a la metodología empleada, así como el organismo o tecnología con la que está trabajando, y en algunas ocasiones también se menciona el nombre del lugar donde se llevó a cabo dicha investigación. Cabe destacar que el título debe ser solo una idea continua, es decir, no expresarlo partido mediante frases. Otra forma para guiarse de cómo debe ser un título es saber si se redacta uno descriptivo, que reseña el contenido esencial de la investigación, o uno informativo, que expresa los resultados de toda la investigación. Como pueden ver en los ejemplos, una idea muy ambigua, es decir, que se puede interpretar de varias maneras, ya que no es clara ni precisa, es este que dice empleo de trampas para la captura de mamíferos. Pero sí, hay muchas trampas de muchas marcas, además de muchos tamaños. ¿Y qué mamíferos? Pues hay muchos mamíferos. Hay mamíferos grandes como elefantes, así como mamíferos muy pequeños como ratones. Así que se debe de ser preciso y claro. Ahora, para hablar del título descriptivo y del informativo, lo pondremos en este contexto. Digamos que unos investigadores van a estudiar a la isla de Bawean a un jabalí que su nombre científico es Sus verrucosus, con el fin de saber por qué la población de estos animales va disminuyendo año con año. En el caso de un título descriptivo, un ejemplo podría ser uso de cebos y trampas Sherman para la captura de sus verrucosos en la isla de Bawean. Por otro lado, el título informativo sería el virus G4H1N1 pone en peligro de extinción a la población de sus verrucosos en la isla Bawean. Que esto ya son parte de los resultados, ya que se descubrió que este virus es el causante de reducir la población de dicho jabalí. Ahora pasaremos a hablar de la autoría, que no es más que mencionar a todos aquellos investigadores que se encargaron de llevar a cabo la investigación. Y empezaremos hablando del primer autor, que es el denominado autor principal, ya que fue el que más aporte realizó a la investigación, tanto en información como en el manuscrito de dicho. Será el que planificó y tomó el liderazgo de dicha investigación. Además, será en el que recaiga la responsabilidad de realizar acciones necesarias para que la investigación se publique. Algunas acciones que este deberá llevar a cabo es, por ejemplo, comunicarse con los editores. Podrá realizar el pago de la publicación. También será el encargado de modificar el manuscrito ante las observaciones realizadas previamente, entre otras. En cuanto a los autores secundarios, son colocados en base a su aportación del trabajo, y el lugar de estos es normalmente asignado por el autor principal, pero dependiendo del artículo y dependiendo del equipo del trabajo que se ponga de acuerdo, los nombres de los colaboradores se pueden acomodar acorde al alfabeto o igual al azar. Cabe destacar que, por ejemplo, en revistas médicas se suele poner el grado de estudios, así como la especialidad de los investigadores, esto de manera abreviada, pero en el caso de otras investigaciones, tal vez como de tecnología o en algunas áreas de la biología como botánica o manejo de animales, pues estos no suelen ser necesarios. Además, como podrás ver en el ejemplo, primero se escribe el primer nombre del investigador, y bien se pueden optar por dos opciones: o poner tus apellidos completos o abreviar el primer apellido mediante la primera inicial, mientras que el segundo apellido va completo. Y posteriormente va un punto y coma para separar los nombres entre investigador e investigador. Ahora, pasando a hablar de las afiliaciones, esto se refiere a que se deben de mencionar las instituciones en las cuales los autores se encontraban trabajando al momento de realizar la investigación. También es importante anotar la dirección, así como el teléfono oficial de dichas instituciones, con el fin de tener una opción de contacto con los autores encargados de realizar la investigación. Como puedes ver en los ejemplos que te estoy mostrando,
Después del nombre de autor tenemos como exponente unos números que van en orden de izquierda a derecha. Este número tiene la función de, al momento de escribir la afiliación, dar a entender a los lectores que la información que se está dando de contacto corresponde al nombre del investigador que tiene el mismo número. Ahora, pasando a hablar del resumen, con no más de 250 palabras, consiste en un pequeño texto que normalmente se escribe en forma de un solo párrafo, pero también se acepta escribir en un resumen estructurado, es decir, conformado por pequeños fragmentos de cada una de las partes que conforman al artículo, es decir, introducción, materiales y métodos, conclusión, resultados, discusión, etc. Esta parte es de suma importancia, ya que es el apartado de un artículo más consultado, debido que es aquí donde, al tratar todos los aspectos de la investigación, el lector decide si es relevante revisar toda la investigación completa. Es por tal razón que el resumen debe ser escrito con sencillez y concisión. Se debe de dejar claro el tema de la investigación, objetivos principales, metodología empleada, así como expresar los resultados y las conclusiones. Este apartado debe escribirse en tercera persona y en tiempo pasado, a excepción de la conclusión. Además, se debe evitar el uso de tecnicismos innecesarios, al menos de que sean cosas que son muy conocidas dentro del área para la que se está haciendo la investigación. Como por ejemplo, sí se pueden agregar las abreviaciones de las medidas de distancia, como los metros, los centímetros, además de medidas de peso como gramos, mililitros, etc. Cabe destacar que no se debe incluir información que no se vea expresada en el manuscrito final de la investigación. Por último, el conocido abstract no es más que la versión en inglés de tu resumen, y esto se hace con el fin de que más personas alrededor del mundo sean capaces de leer dicho texto. Y a continuación, unos ejemplos. En el caso de un resumen informativo, será como el que te estoy mostrando en pantalla ahora. Como pueden ver, se hablan de todos los aspectos que se mencionan dentro de la investigación, y se debe tener especial cuidado de evitar redundancias, así como también de evitar ideas repetitivas e información que se trata más detalladamente en otras partes del artículo. En el caso del resumen descriptivo, es más conciso, pero igual no ofrece tanta información como lo haría el informativo. Ahora, pasando a hablar de las palabras clave, el número de estas son dictaminadas por aquella revista encargada de la publicación del artículo, aunque el rango general es de 3 a 10 palabras. Dichas deben representar principalmente el tema de la investigación. Estos términos son específicos y son separados por comas, y son de tal importancia que es necesario escoger detenidamente aquellas palabras que representen de mejor manera a toda la investigación. En ellas se basan los servicios bibliográficos para catalogar a la investigación dentro de un área en específico, por ejemplo de medicina o de tecnologías. Y al igual que el resumen, estas deben ser escritas en lengua madre y en inglés. Como pueden ver en el ejemplo, se trata sobre cómo el Tenebrio Molitor, que es un insecto, es que crece o es que cumple con su ciclo de vida en bajos niveles de oxígeno. Y en las palabras clave tenemos la tasa de crecimiento, que representaría el desarrollo, la hipoxia, que es la falta de oxigenación en los tejidos por una escasez de oxígeno, y el oxígeno, que es el factor externo o la variable que se toma en cuenta, además pues de los productos almacenados, que estos pueden representar a aquellos alimentos en los que el Tenebrio Molitor se desarrolla, y por último tenemos a la especie de investigación. Ahora, pasando a hablar de la introducción, este constituye al primer texto propiamente dicho de la investigación, y es aquí donde se abre un panorama sobre los orígenes del problema que se está tratando. Y aquí es donde se aclaran tres ideas: el propósito y la importancia de la investigación, así como el conocimiento actual del tema. En general, la introducción debe ser escrita en sentido de ir de lo general, hablando de antecedentes del tema, sobre el lugar de estudio, sobre qué han hecho otros autores en investigaciones pasadas. Todo esto a lo particular, donde se menciona específicamente aquellos aspectos propios del tema, como hablar del organismo, enfermedad o tecnología que se está estudiando, por ejemplo. Al final de dicho texto se debe mencionar el objetivo principal perseguido, así como la hipótesis de los investigadores. Como puedes ver en el ejemplo, este estudio trata de cómo unos nematodos parásitos, que son muy peligrosos ya que estos se pueden transmitir fácilmente
mediante sus huevos que son muy resistentes y llegar al tracto digestivo tanto de personas como de animales. Y además de ser capaces de acarrear bastantes enfermedades, estos naturalmente son succionadores de sangre, por lo que puede provocar muchos daños al organismo donde se encuentren. Y estos nematodos se desarrollaron gracias a la contaminación provocada por los turistas que llegan a la presa. Y el agua de dicha presa es utilizada para regar los cultivos y darle de tomar a los animales que se crían, como caballos, a vacas, cabras, cerdos, entre otros. Además de que de aquí beben animales silvestres y de también aquí se alimentan las plantas aledañas. Entonces, se han iniciado las investigaciones de cómo contrarrestar estos nematodos mediante el empleo de hongos, que en este caso serían mortales para los nematodos, que son el problema, pero no mortales para el agua y los organismos que se alimentan de ella. Ahora, pasando a hablar de los materiales y métodos, en este apartado del artículo debe ser altamente detallado, debido que es aquí donde se basan otros investigadores para reproducir aquellos experimentos realizados en la investigación previamente hecha y cuya finalidad es obtener ya sea resultados exactos o altamente similares. En caso de que los experimentos no sean replicables, la investigación perderá la validez y la veracidad de los resultados. Como el ejemplo que le estaba dando en el video acerca de la clonación, donde un equipo de investigadores coreanos publicaron un artículo en la revista Nature donde ellos aseguraban haber creado clones de humanos, pero al momento de que otros investigadores quisieron reproducir los experimentos basándose en su metodología, se dieron cuenta de que era falso porque no arrojaba los resultados que ahí decían, y pues al último este artículo fue retirado de la revista ya que perdió totalmente su veracidad. En el apartado de materiales y métodos se explican dos principales cosas: el o los métodos empleados y los materiales necesarios. Cabe destacar que ambas cosas mencionadas anteriormente no se escriben en forma de lista y todo el proceso se escribe en tiempo verbal pasado. En cuanto a materiales, solo se deben poner aquellos que son cruciales para la investigación, evitando mencionar aquellos que causarían ambigüedad y por su obvio empleo. Ejemplos de esta situación sería el vehículo de traslado hacia el lugar de estudio, la libreta común para anotar la información, así como los objetos de tinta que también se usan para anotar, entre otras cosas. Además, no es necesario especificar las marcas de los materiales empleados. Como si fuera un estudio sobre insectos voladores y se usa una red entomológica, nada más se debe mencionar que se empleó una red entomológica, no se debe mencionar tal vez cuál fue el proveedor o cuál es la marca de esta. Por otro lado, la metodología debe ser detallada de tal manera que se englobe todos aquellos factores, tanto externos como internos, que se presentaron al momento de realizar la investigación. Se debe especificar el lugar objetivo donde se realizó la investigación mediante mapas, el horario y el periodo en que se realizaron los experimentos, tipo de metodología empleada. Si ya es un proceso conocido, no es necesario detallarlo, como por ejemplo las tinciones de Gram. Pero en caso de que la metodología empleada se le hayan realizado algunas variaciones o si se trata de una metodología completamente nueva, el grado de detalle debe ser muy alto. El ejemplo que te estoy mostrando ahora trata de la metodología y los materiales empleados para la limpieza de un esqueleto para su posterior montaje. Y como dicho esqueleto se somete a varios procesos, como el de sacarse de la carne viva, el de someterse a un baño con agua con cloro y también a otro baño con agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Pues aquí se debe detallar exactamente cómo se hizo todo el proceso y todos los materiales implicados para llevar a cabo dicha metodología. Como puedes ver, aquí se menciona hasta el tipo de pinza que se manejó, ya que pues hay muchos tipos de pinzas. También se detalló la cantidad de cloro y de peróxido de hidrógeno empleados, ya que si fueran otros químicos podrían arruinar el producto en caso de no especificarse en la metodología, y esto al momento de que otros investigadores quieran replicar dichos experimentos. Además, se especifica el tiempo exacto a los cuales el esqueleto fue sometido. Por otro lado, tenemos una incorrecta redacción de una metodología y de los materiales, ya que aquí no se especifica para nada cómo se llevó a cabo el experimento, y esto va a provocar de que sea pobre en cuanto a conocimiento, ya que tú sí la podrás conocer,
perfectamente porque ya lo desarrollaste y tal vez te dio buenos resultados o los resultados esperados. Pero otros investigadores que tal vez no saben cómo utilizar o cómo emplear los materiales que tú usaste, no van a obtener los mismos resultados que tú obtuviste, que es lo que ellos buscan. Ya casi para terminar, hablaremos de los resultados, que al igual que el resumen, esta parte del artículo debe ser expresado de manera concisa y precisa, esto para evitar ambigüedades y que sean comprensibles para el lector. Cabe destacar que este texto también es escrito en el tiempo verbal pasado. A pesar de lo que se llega a creer, este apartado suele ser uno de los textos más cortos de un artículo, ya que deben ser escritos con tal sencillez que deben atender directamente a si los objetivos fueron alcanzados o no, además de contestar la hipótesis de los investigadores. Los hallazgos deben ser representados en orden cronológico acorde a cómo se encontraron, y estos pueden ser expresados mediante tablas, gráficas e ilustraciones, donde estas deben ser entendibles a tal grado de que no se necesite leer el texto para poder comprenderlas. Ahora, pasando a hablar de la discusión, este apartado es el que aporta validez a los resultados, ya que aquí los investigadores, con base a su propio juicio, interpretan a los resultados obtenidos, con los objetivos y la hipótesis planteados anteriormente, y también es donde se comparan y contrastan con los resultados obtenidos por otros investigadores en otras investigaciones, es decir, se mencionan aquellas investigaciones que apoyan o no la hipótesis de la actual investigación. Se debe ser sincero en cuanto a expresar las limitaciones que tuvo la investigación, así como las implicaciones que pueden tener los resultados obtenidos en futuras investigaciones. Los resultados mencionados en este apartado no se recapitulan, sino que solo se mencionan ligeramente de manera precisa. Cabe destacar que este texto es escrito en presente, ya que se considera como evidencia. El ejemplo que te estoy mostrando trata de los insectos comestibles que colectan las comunidades indígenas para su consumo. Y como puedes ver, aquí también se citan muchos autores como en la introducción, solo que en la introducción se citaban dichos autores con la finalidad de apoyar el panorama que se tiene que abrir para dar una idea al lector de lo que se va a hablar, mientras que en la discusión se citan otros autores con la finalidad de comparar tus resultados obtenidos con los de dichos autores, lo que abre un campo de discusión entre qué resultados ayudan a ser más válidos tus resultados o cuáles los contradicen. Y ahora pasamos a hablar del último texto propiamente dicho del artículo, que es la conclusión. Aquí se trata de reflejar las ideas finales de los investigadores tras realizar el estudio y la importancia de dicho. Es un producto derivado de los resultados y la discusión, por lo que estos últimos no deben ser explicados nuevamente. Aquí se recapitula de manera muy concisa a anteriores apartados, como los objetivos, la metodología y materiales, así como los resultados más sobresalientes, con un enfoque de expresar qué aporte y relevancia tienen y cómo contribuyen a la humanidad, tal vez. Aquí se puede dar una crítica constructiva sobre aquellos aspectos que se pueden mejorar para lograr mejores resultados, como las metodologías alternas a las ya realizadas. También pueden ser acciones que se pueden implementar con el fin de obtener resultados más prometedores. Además, se pueden dar recomendaciones y sugerencias para mejorar futuras investigaciones. Aquí sí es válido mencionar en pequeños textos separados las diversas conclusiones. Ya para terminar el video, les hablaré de la lista de referencias. Como su nombre lo dice, consta de una lista de todas aquellas fuentes de información que fueron necesarias para darle más sentido a la investigación y de las cuales los investigadores se apoyaron para redactar su artículo científico. Las referencias sirven a los lectores para verificar la información mencionada previamente en dicho artículo, y es por eso que se deben describir en un formato específico acorde al área de investigación o a las normas que se exijan en los medios de publicación, con el fin de no crear confusión entre los lectores al momento de querer consultar dichas fuentes. Solo se deben de referenciar aquellos trabajos que tengan validez científica meramente calificada, como libros, tesis, artículos científicos y material encontrado en páginas científicas oficiales que ya hayan sido publicados. Por otro lado, el material que no se debe citar son comunicaciones personales,
tesis no publicadas, resúmenes de presentaciones en congresos, manuscritos en preparación e información de páginas de internet no certificadas como fuentes confiables para la comunidad científica. Y para hacer referencias, existen diversos estilos de publicación. Tal vez el más conocido es el estilo APA, que es utilizado para la comunidad científico-académica a nivel nacional e internacional, tanto en trabajos de investigación orientados a ciencias sociales y económicas como a ciencias exactas y de la Tierra. También tenemos el estilo Vancouver, que se basa en gran parte en el estilo de la National Library of Medicine y se usa en publicaciones médicas. También contamos con el estilo Harvard, que se utiliza en áreas como la física y ciencias naturales. Otro estilo también conocido es la MLA, que en ocasiones se usa para representar informes y trabajos de investigación. Y hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado, espero te haya servido. Y claro, hay otros aspectos que mencionar sobre la redacción de un artículo científico, como la profesionalidad en que se debe de escribir, así como otros aspectos de puntuación y aspectos de colaboraciones. Pero yo creo que este video es muy completo y sé que te va a servir. Así que si te gusta este tipo de contenido, no dudes en suscribirte y darle like. Hasta la próxima.